nombre soy Quintera, y ha venido a dar gracias a ustedes en una primicia de por la salud, de Diana, de la familia, por las necesidades de la familia, por lo que Jesucristo, que este camino pueda ganar la vida. Por este cercano difunto, Simona Cruz Hernández, por Fernando Alvarado Rojas, María Elena Espinosa Castro, Rosalba Sánchez Ávila, y por las ánimas de cada uno de los ¿verdad?
Entre más lejos es mejor. ¿Pero por qué? Porque mis papás, desde muy pequeños, tenemos que ir enseñando a los hijos a tener ese trato familiar con Dios. Es conducir por él. Así como Jesús se dejó conducir por el Espíritu Santo siempre, así te dejes conducir, sobre todo en esta etapa muy importante de la vida de la vida. ¿Por qué? Pues bien, quieras o no, en esta etapa tienes que discernir y tienes que decidir en lo que se llaman las decisiones fundamentales. Es decir, tienes que decidir a nivel profesional qué vas a estudiar y no te puedes equivocar. Entonces, hay que tener bien claro cuáles van a ser mis motivaciones por las cuales voy a escoger esa carrera o esa profesión. Muchos no podemos dejar ya, pues ahí voy a ganar más dinero, voy a estudiar eso, pero no es tu vocación, no es donde vas a ser feliz, vas a ser feliz a los demás. No, te tienes que preguntar en qué profesión yo voy a ser feliz sirviendo a mis hermanos. Y como dice Pablo, el trabajador tiene derecho a su salario. Lo que menos te va a faltar van a ser los estados. Pero que tu motivación sea en donde vas a ser feliz sirviendo al ejemplo de Jesús. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza cantando. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cantamos todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartimos fraternalmente un saludo de paz.
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor Jesús sea su fuerza y su gozo, pueden ir en paz. Que todos tengan muy buenas noches. Felicitamos a nuestra quinceañera y a su familia con un fuertísimo aplauso. Hermano, ¿no? Sí.
favor, nos pongamos de pie, si son tan amables, y brindemos un fuerte aplauso para su papá, José Gómez Barrios, su hermana Denise Gómez Vázquez y su hermano José Iván Gómez Vázquez. ¡Fuerte aplauso para ellos! Que me di a la tarea de realizar eso, porque es
Bueno, para mí es un placer que estén con nosotros festejando las 15 primaveras de mi hermano. Primaveras, veranos, otoños, muchas de esas épocas ustedes las pasaron con nosotros. Que ir a la playa, que pasar en la casa de mis abuelitos, que ir a Costa Rica con mi familia. Entonces, estoy muy feliz de que estemos aquí con Ana y hoy. Me gustaría regresar a hace tiempo cuando me enteré que iba a tener una hermana. Me acuerdo mucho que mi papá pasó días tratando de convencerme de tener una hermana, porque estábamos en el techo de la casa impermeabilizando y me decía: oye, ¿no quieres tener otro hermano? Y yo: no, conmigo estoy bien, gracias. Y mi papá, siguiente día, volví a insistir. Y yo: no, yo sin idea que ya venía ese hermano. Cuando por fin me enteré que ya venían ahí con nosotros, me emocioné mucho y tomé mi papel de hermana mayor. Y a mis 11 años, me acuerdo mucho que le dije a Guzmán: vas a aprender a cargar un bebé. Salí con la mayor de las emociones, mi muñeca viejísima, Elizabeth se llamaba, y se la dio a tu hijo para que la cargara y aprendiera cómo tenía que cargar un bebé. Me acuerdo mucho que decía: sosténle la cabecita, nada así. Y cuando por fin llegó ahí, créanme que los dos estaban llenos de alegría, sin mencionar que mis papás también estaban teniendo en ese momento de que había llegado a mis abuelitos ahí. En ese momento se veía tan tranquila, tan pacífica, de verdad no hacía ruido, o sea, preocupaba. O si iba a cargar con mucho cuidado y yo también. Yo creyendo que sabía más que él, y vaya que me faltaba aprender muchas cosas más. Apenas pasó un año y se acuerda. Era especial, hermana. Una persona que tenía sus arranques, pero que era la más cariñosa de nosotros dos, era la más viva, la más tierna, incluso la que más gustaba bailar, la que más gustaba sobresalir en todo aquello que es artístico, que hacía falta esa chispa en la casa, que pues a veces dijo: si fuera el millón que tenemos, Ana y nos vino a voltear al mundo, pero de una manera pues buena, para bien. Entonces, en ese momento realmente empecé a aprender muchas otras cosas que creía ya saber. Más adelante, había momentos en que yo creía que íbamos a estar siempre juntos, que nos íbamos a acompañar siempre, pero pues lamentablemente me perdí gran parte de la infancia de los dos. Y pues sucedió algo que todos sabemos. Lamentablemente mi mamá falleció, mi mamá ya no está con nosotros, pero ella nos enseñó muchas cosas. Y cuando eso sucedió, créanme que era una preocupación gigante. Por más que nada, mis hermanos, por mi papá, por mí, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se sacó lo que ahora es. Se hizo una niña responsable de sí misma y está aquí conmigo, no me falló. Estuvo en la casa cuidando a mi papá, dándole el plato de vez en cuando, bueno, siempre a mi abuelita, a mi tía Flor, y hubo muchas personas en ese momento que nos apoyaron, tanto amigos de mi mamá, como la familia, como todas las personas que estaban cerca, nos ayudaron a salir adelante. Los amigos de Anaí, que nos ayudaron con sus tareas, a cuidarla y muchas otras cosas más. Entonces, a pesar de que es algo complicado para mí organizar lo que es la primera vez que hago, lo hago con todo gusto porque yo quiero que mi hermana tenga lo mismo y más que hemos tenido Iván y yo, y te quiero ofrecer todo lo que es el mundo. Hermana, te amamos, te queremos muchísimo. Mi papá, mi señor, yo, no se digan mis abuelitos, no se digan mis tíos, te amamos. Estamos aquí para que necesites, queremos verte crecer bien y siempre vamos a estar para ti. Te amamos mucho. Felicidades a ti.
en este brindis por el Naime. Salud, hermana. El aplauso es un enorme para la luz de esta noche por tan emotivas palabras y por todo el amor, por supuesto, para su hermana acompañada de su papá y de su hermana. Y esta noche, gracias, hermanos caballeros, si gustan tomar asiento, de verdad que esas palabras, señores y señores, que se escuche enorme el aplauso para Anaí y sus chambelanes. Para ellos dos.
especial en el cual le brindamos un aplauso enorme a Anaí y a su papá. Por favor, no se vayan, porque ahora vamos a invitar a la familia. Anaí, invitaremos primero a tu hermano para que sea él quien inicie este bar familiar. Y por supuesto, después de ahí invitaremos también a tu hermana y a todas las personas que gusten. Tíos, primos, tías también. Hasta ella no la vayan.
su papá para que nuevamente vaya con ese aplauso, por favor. Y con ese aplauso vamos a invitar a Anaí, a su papá, para que nos acompañen en la mesa de honor, por favor, si son trabajadores. El aplauso fuerte, por favor, que se escuche para Anaí y su papá. Esta noche. Muchas gracias, doctora. ¿Quieres que nos ponga una cosa? ¿Viene para acá? ¿Listo? Bueno, pues ahí se va a encontrar ahí esta noche para que puedan llegar hasta ella, felicitarla también, pues, para dar un fuerte abrazo, por supuesto. Nosotros estaremos allá más adelante, pero por lo pronto queremos que se pongan muy cómodos esta noche. Estamos con mucho cariño, con mucho gusto, y muy, pero muy agradecidos a la familia por habernos invitado, por darnos esta gran responsabilidad de poder organizar esta noche. Queremos invitarlos a disfrutar, así que ahí se encuentra la señora que quiera. Nosotros comenzamos con un problema. Thank you.
Adelante. Thank you.
gente se vea que lo siente muy bonito, pero además tengo el gusto de tener conmigo la pista de Tamara, que va a quedar en esta
privilegio de amar. Ojalá que esta noche nos ayude a cantarla. ¡Qué bárbaro! ¡Nos hemos dado!
un talento increíble, Ney. Oye, muy bien, muy bien. Oye, no te vayas, por favor. Te vamos a pedir que te quedes porque vamos a invitar a tu madrina de regalo sorpresa. Ella es... Permíteme porque lo tengo por acá anotado. Ella es Andrea Guadalupe Castillo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Andrea para que traiga ese regalo sorpresa para Nayí. ¿Dónde estás, Andrea? Andrea merece un aplauso más fuerte, que le escuche. El aplauso para Andrea con este regalo que tiene y que trae especialmente para Anaí esta noche. Qué bonito, vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro. Primero la foto, ¿no? Del recuerdo. Andrea, la foto con Anaí. Correcto, la vamos a poner arriba. Ahí está. Allá hacia la cámara para que los pueda ver el fotógrafo. Excelente. Sonriendo, chicas, que esta noche es para eso, para disfrutarlo. El aplauso, claro. Y bueno, Nayí, pues esta noche tienes una gran tarea, ¿eh? Tienes que abrir este regalo sorpresa. Vamos a ver qué es. Bueno, sigue las fotos, sigue las fotos. Una más, correcto, claro. Muchas más, las que gusten, las que nos indiquen por ahí. Muy bien. Ahora sí, Anaí, es todo tuyo. Abrirlo. ¿No quieres que se vaya Andrea para que te ayude? Ok, correcto. Vamos a ver qué es lo que tenemos por ahí. Seguramente algo que te va a gustar, porque tu madrina se ve que te sabe los gustos, así que vamos a ver. De entrada un poquito de globitos para quien quiera, algún niño que quiera algún globo, por ahí van a estar esos globos. Y bueno, qué más tenemos? Ah, por lo pronto ya te encontraste una cajita, pues ni tan chiquita, ¿eh? ¿Y qué es eso? Anaí, ¿qué será? ¡Claro, que lo abras! Sí, sí, sí. A ver, Anaí, ¿qué será? ¿Qué será? Mira, es como un termo. ¡Oh, excelente! Bueno, este es tu primer regalo. Un aplauso para Anaí. Andrea, ¿eso es todo? ¿Hay más cosas? Hay más cosas. Dice Andrea que hay más. Así que, Anaí, ya tienes el primero de los regalos, ¿eh? Pero hay más todavía. Así que vamos a buscar más. No sé si quieres bajar la caja, porque ahí no, no sé si la vas a alcanzar ahí. Ah, ok, otra, ahí tenemos una bolsita más. Mira, ya venía Denise, que está, pero si te tiro con esto, qué bárbara, muy bien. Excelente. Ahí tenemos una bolsita y dentro tenemos... es una tablet, ¿verdad? Es una tablet. Oh, un aplauso fuerte, que se oiga. Correcto, excelente. Mira, para tus trabajos y todo eso. Excelente, muy bien. Bonitos regalos esta noche. Tenemos algo más, Andrea, todavía, ¿sí? Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, un aplauso enorme, por favor, que se escuchen. Aquí tenemos ese regalo sorpresa. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Anaí, que se escuche esta noche para ella. Y bueno, señores, señores, ahora sí. La Santanera y Sonia López. Se vaya el ritmo. Oh,
así que los que están ahí sentaditos, vénganse para acá. Esto es de la Sonora de la Mina. Thank you.
La maraquita.
sacar los amanes y los llamamos a la Thank you.
Y busqué una pareja y crucese de brazos. A ver, Tamara, enséñales cómo. Ok, mire cómo lo está haciendo ahí, Tamara. Cruzado de brazos. Todo mundo busca una pareja y crucese de brazos. Sexy chico esta noche. Ahora sí,
busque una pareja y busque una pareja y crúcese de brazo y busque una pareja y crúcese de brazo y busque una pareja. Con la mano arriba, eso, cruzados con la mano arriba, ok. Mientras más arriba está la mano, más guapa está la chica y más guapo está el muchacho. Ok, me voy a dejar con un poquito para entrar con esto, dice. Thank you.
por ahí de los 80 más o menos. Por eso es que les mando saludos a los chavos rucos que están en la mesa. Imagínate qué pasaría si ahora cantamos todo lo que está sonando, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Un grito fuerte dice... No soy yo. Imagínense, oye, y luego está la otra, ¿no? A ver cómo sería. Este grito dice... Como no, ahí. Oye, nos mandas una copia de eso, amigo, por favor, porque esto sí es para la historia, me calla. Ahí, estás contratando a nosotros para bailar de la pista, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Estamos listos para bailar? Yeah.
cantando. El que se siente pierde, ¿eh? Lover.
crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey.